El valor terapéutico de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Este tema trata sobre los mecanismos con los que realmente opera Alcohólicos Anónimos. En otras palabras, la psicoterapia de Alcohólicos Anónimos. Tal vez este método es fundamentalmente vago para poder ser explicado por cualquiera, y creo que muchos alcohólicos anónimos convendrán conmigo en que no siempre podemos explicar cómo es que ellos o alguna otra persona finalmente pescó el programa tras haber andado tropezando a su alrededor por algún tiempo. Sin embargo, antes de tratar y señalar una de estas razones del éxito de Alcohólicos Anónimos, probablemente debemos examinar lo que estamos tratando de lograr, qué es con lo que contamos para realizarlo y cuáles son los resultados finales que estamos tratando de lograr. Casi todo el mundo está de acuerdo en que la totalidad de Alcohólicos Anónimos ciertamente significa más que sobriedad o únicamente la solución del uso anormal de las bebidas alcohólicas. Hay muchos y diversos tipos de patrones de beber, por lo que cualquier estandarización de alguna cura para el problema de la bebida queda evidentemente descartado. Aunque la gente recurre a la medicina y a la psiquiatría, psicología y Alcohólicos Anónimos para encontrar atajos simples para la solución de un problema con la bebida, no trate de enumerar los diversos tipos de alcohólicos. Tal vez sea algo útil para comprender Alcohólicos Anónimos, analizar de dónde surgió y de qué manera. ¿Cómo se llegó a la formulación de los 12 pasos y quién los formuló? Les fueron dados a Bill W. y al Dr. Bob como los 10 mandamientos a Moisés o algún religioso piadoso en la quietud de su estudio elaboró estos pasos como producto de su imaginación? No, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos fueron en esencia una evolución de la experiencia del hombre a través de muchos siglos. Son en verdad el código cristiano compuesto en una forma tal que pueda ser aplicado más prácticamente por aquellos que se ven virtualmente impulsados por la necesidad de escapar de una compulsión arrolladora. Alcohólicos Anónimos ha hecho mucho para cambiar el concepto de la enfermedad del alcoholismo. Bill W., un cofundador de esta organización, manifestó cómo fue el hecho de trabajar con otros alcohólicos y consigo mismo, y su problema tuvo éxito cuando fue cambiado el concepto de pecado al de enfermedad. Esto en verdad es notable si recordamos el gran énfasis que se pone en un despertar moral y espiritual para vencer la compulsión de beber. Bill W. había sido convertido como consecuencia de sus relaciones con amigos de bebida que se habían vuelto abstinentes bajo la influencia del grupo Oxford. Cuando Bill se sintió perdido y abandonado y pidió ayuda, tuvo una experiencia similar a la de San Pablo y Mahoma. Vio una gran luz blanca y se sintió inundado de una gran corriente de espíritu y no de aire. Experimentó un éxtasis, un alivio y una sensación de libertad. Bill permaneció abstinente, aunque no sin pasar por muchas vicisitudes y tentaciones, y trató de reformar a otros alcohólicos. Cuando les hablaba acerca de la broma de su apasionada iluminación y extinguía su evangelización, pronto se percató de que el pecado y la enmienda tenían poco que ver con la situación. Los alcohólicos eran seres que estaban enfermos de una lucha con la vida, necesitaban conversión y, generalmente, necesitaban atención médica antes de que pudiera ser efectivo el apoyo moral.
El hombre no puede vivir solo de pan, pero sí lo necesita antes de que pueda hacer cualquier otra cosa. Conforme se recuperaron otros alcohólicos y se unieron al esfuerzo, el movimiento se esparció por reacción en cadena. Hoy en día, Alcohólicos Anónimos es conocida alrededor del mundo y prácticamente ninguna aldea es lo suficientemente pequeña para no albergar por lo menos a uno que se haya recuperado de esta enfermedad del alcoholismo. Es natural que la medicina y la psiquiatría traten de hacer una disección y análisis de las razones fundamentales o subyacentes, por las cuales Alcohólicos Anónimos funciona allí, donde la ciencia y la religión han fracasado. De suerte que podría ser de interés valorar algunos de los porqués del éxito de Alcohólicos Anónimos, que los 12 pasos no son una innovación, queda establecido por el hecho de que su esencia puede encontrarse en todos lados. El más notable es el Plan General para Retiros, establecido por la Orden de Sacerdotes Jesuitas, pero no necesitamos ir demasiado lejos en nuestra búsqueda de los posibles orígenes, ya que Bill mismo dijo que adquirió las ideas del movimiento Oxford, y los principios de los grupos Oxford son: número 1. Admitió que era impotente para resolver su propio problema, que es el paso 1. Número 2. Fue sincero consigo mismo como nunca antes lo había sido e hizo un examen de conciencia. Son los pasos 4, 8 y 10. 3. Hizo una rigurosa confesión de sus defectos personales. Es el paso 5. 4. Examinó sus relaciones torcidas con la gente, las visitó e hizo reparaciones. Son los pasos 8 y 9. Número 5. Resolvió a dedicarse a ayudar a quienes necesitaban auxilio. Es el paso 12. Y por último, número 6. A través de la meditación, buscó la dirección de Dios para su vida y su ayuda para practicar estos principios en todo momento. Este da referencia al paso número 2, 3, 6, 7, 11 y 12. Estos principios datan de muchos años antes de Alcohólicos Anónimos, y estoy seguro de que podrán encontrar los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, en los que 6 se han mencionado, y de que pueden visualizar el mismo resultado de ser aplicados en la forma de Alcohólicos Anónimos. Esa es una razón por la cual digo que los 12 pasos no son sino un medio práctico de aplicar principios que desde hace mucho nos han sido dados en las Escrituras, es decir, por el propio Dios. Sabemos que estos 12 pasos se desarrollaron a través de la experiencia de los primeros miembros de Alcohólicos Anónimos. Y si eran alcohólicos típicos, hubo muchas controversias y discusiones acaloradas entre los parteros durante el nacimiento de estas sugerencias. Esto nos encausa a los principios de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos citados al principio de este audio. Ahora bien, ¿qué es lo que se supone que van a lograr estos pasos? En primer lugar, tenemos por regla general a un individuo que padece de una alergia física al alcohol, combinada con la obsesión de consumir justamente el veneno al que es alérgico y que es el causante de su enfermedad. Además, generalmente tiene una personalidad muy enferma en las siguientes formas. Número 1. Tiene una necesidad inconsistente de dominar. Empeora, es dependiente. Número 2. Tiene un sentimiento de hostilidad o culpa, que es la defensa contra la inferioridad. Número 3. Tiene una sensación de soledad y aislamiento. Número 4. Tiene una sensación de inferioridad, aunque es incapaz de la autocrítica.
Número 5. Tiene un complejo de superioridad. Hay en él factores raciales o culturales. Estas son más o menos las características categóricas de la personalidad alcohólica. En términos descriptivos, estamos de acuerdo en describir al alcohólico como un inmaduro emocional. Tiene un ego inflado, da muestras de dependencia, es impaciente, es intolerante, da muestras de mucha neurosis, tensión, angustia, miedo y preocupaciones. A menudo, aunque no necesariamente es ateo o agnóstico, o sus ideales y conceptos espirituales están desviados o deformados. Viene ahora el problema de qué hacer acerca de este sujeto molesto. ¿Con qué optimismo se llama a sí mismo un personaje para que cruce el abismo de la reorganización de un sitio donde llegamos a algunos de sus atributos que son madurez, objetividad, humildad, paciencia, tolerancia, confiabilidad, honestidad y espiritualidad? No es tarea fácil, se dirá, y estoy de acuerdo con eso, ya que nadie alcanza por completo esta meta. Sin embargo, es necesario algún grado de éxito, y la superación que constante y diariamente se logra es más importante que el obstáculo, el grado de perfección de lograrlo. Para el propósito de hacer un tipo de diagrama y también para amplificar y explicar los 12 pasos, se abreviarán sintetizándolos en una sola palabra, sometiendo estas palabras para la consideración y la revisión de cada uno de los alcohólicos. Paso número 1, percepción. Paso número 2, capitulación. Paso número 3, decisión. Paso número 4, introspección. Paso número 5, confesión. Paso número 6, sumisión. Paso número 7, humildad. Paso número 8, inventario. Paso número 9, restitución. Paso número 10, reorganización. Paso número 11, espiritualidad. Y paso número 12, caridad. Paso 1, percepción, discernimiento agudo o comprensión. Esto es particularmente aplicable a la impotencia ante el alcohol y al lío en el que se ha metido nuestras vidas deterioradas e irreversibilidad. Paso número 2, capitulación, ceder el poder a otro. Varios pasos o grados, aceptación a medidas, sumisión, capitulación tanto emocional como intelectual, comprender un anexo necesario para la percepción de lo que es la enfermedad del alcoholismo. Paso número 3, decisión. Una determinación o terminación como lo sería de una controversia. El dar un fallo sobre el asunto, esta se toma generalmente después de haber hecho la prueba con todos los demás medios. ¿Qué queda si no recurrir a Dios? Ciertamente significa una determinación después de una controversia, ya que controversia es lo único que ha tenido el alcohólico durante mucho tiempo, tanto consigo mismo como con todos los demás. Paso número 4, introspección, ver dentro o en el interior de la propia mente. ¿Cómo podemos verdaderamente hacer un inventario a menos que examinemos dentro de nuestra propia mente? ¿Quién sino Dios puede ver dentro de ella a menos que lo hagamos nosotros mismos? Esta introspección debe verbalizarse, sea por escrito, lo cual es preferible, o en forma oral, que nos lleve al siguiente paso. Esto cristaliza nuestro pensamiento.
Paso número 5. Confesión. Aceptar, reconocer, admitir como falta o deuda. El psicoanálisis le dice a esto la catarsis mental. La medicina le dice defectos de personalidad que deben de ser eliminados a través de un conocimiento preciso de uno mismo. La mejor manera de realizar esto es admitiendo abiertamente nuestras faltas y expresándolas con palabras. La religión ha reconocido el valor de este proceso de confesión durante siglos e indica el alcohólico debe de hacer este examen de conciencia y una confesión o inventario moral, además de una franca discusión. Paso número 6. Sumisión. El acto de someterse, especialmente la decisión de persona y poder al control de otro. Paso número 7. Humildad. Liberación de la soberbia y de la arrogancia. Este paso no necesariamente confiere humildad, pero es necesario encontrar la humildad antes de practicar el paso. Cuando se admite que se tienen faltas y se está dispuesto a eliminarlas, ciertamente se está haciendo un esfuerzo por lograr la humildad. Paso número 8. Inventario. Un catálogo o relación, o sea, una lista detallada de cosas con su valor estimado. El alcohólico debe anotar tanto los puntos positivos como los negativos. A veces los puntos positivos de una persona deja de utilizar constituyen una falta más grave que los pecados de omisión. El Nuevo Testamento reconvierte al hombre a quien se le dio un talento y que lo enterró cuidadosamente hasta que tanto llegó el momento de contabilizarlo. No habiendo recibido crédito alguno por la mera preservación del talento, de suerte que es obligatorio utilizar para el beneficio común aquellos talentos de los cuales seamos poseedores. Paso número 9. Restitución. Restauración de lo que fuere a su dueño legítimo, posiblemente una reparación. Podría ser una palabra más apta, ya que muchas veces nada tenemos que restaurar a nadie salvo que su paz interior y hacer reparaciones por la pena y dolor que les hemos causado. Nuestra sobriedad continúa y nuestro cambio de personalidad puede ser la oportunidad única de restitución para aquellos más cercanos y queridos por nosotros y a quienes les hemos ocasionado los mayores daños. Las reparaciones materiales pueden ser insignificantes en comparación con la restitución moral. Y una disculpa y la admisión de haber obrado mal echa aún a aquellos a quienes les debemos cosas materiales. Pueden tener un valor mucho más alto para aquellos que lo material en sí. Paso número 10. Reorganización. Para volvernos nuevamente sistematizados o constituirnos en un todo por medio de la integración de las partes interdependientes, a menos que haya continuidad de la detención de los defectos diarios, como son resentimientos, odios, inferioridad, envidia, avaricia, etc. No puede haber una reorganización a través de la pronta admisión del error. Hay crecimiento intelectual y moral. La fachada de simulación queda eliminada y todo el esfuerzo puede ser dedicado a pensar constructivamente, a tener logros de esta índole. Paso número 11. Espiritualidad. Los sentimientos morales o estados del alma, a través de la constante oración y meditación,
la humildad se vuelve común, el esfuerzo por la superación se convierte en rutina. No bueno aún, para mejorarlo. Se elimina la angustia por medio del sentimiento o sensación de un ser personal omnipresente, cuya voluntad está encima de la nuestra, la fe como remedio del temor. Paso número 12. Caridad. El acto de amar a todos los hombres como hermanos, porque son hijos de Dios. Buena voluntad hacia los pobres y los que sufren. La alegría de vivir es el tema del paso 12 de Alcohólicos Anónimos, y la acción es la palabra clave. Es a través del intento del alcohólico en recuperación de ayudar a otros, que con frecuencia encuentra la ayuda para su propia percepción e introspección. El escuchar sus propios pretextos siendo utilizados por otra persona resulta un choque y revelación para él. El hecho de que esté trabajando con ganas le da una sensación de realización y de pertenecer. Su narcisismo atraviesa por un proceso de desinflamiento conforme trata de ayudar a otros. Sus propias dificultades pequeñas lo borran cuando gratificantemente ve en la situación en que se encontraría de intentar nuevamente beber un trago. Recapitulando, podemos agregar las siguientes interpretaciones sobre el mecanismo de los 12 pasos. Número 1. Admisión de la derrota, el tocar fondo o estar ya maduro, supresión del ego inflado y de ahí el esfuerzo inicial hacia el logro de la humildad. Número 2. Creencia, confianza, sobreponerse al desafío y mayores pinchamientos del ego hipersensitivo, la incorporación de la figura paterna potente que implica que ya no se está solo, logra que empiecen a desaparecer el temor y la angustia. Número 3. Disposición. Disposición de sobrellevar los reveses, frustraciones y decepciones que Dios nos tiene reservados, reconociendo que existe un plan detrás de esas contrariedades aparentes, diciendo, hágase tu voluntad. Número 4. Inventario. Aceptación de nuestras potencialidades y limitaciones, y en consecuencia, objetividad, que es la base de la sinceridad. Número 5. Confesión, catarsis o como quiera llamársele. Más desinflamiento del ego que sostiene y fortalece la humildad, porque si le decimos a alguien y a nosotros mismos cuáles son nuestras faltas y errores, desaparece el temor de que alguien más los exponga. La exposición y la vergüenza han sido el espectro del alcohólico durante la época del bebedor. Número 6. Capitulación, que ayuda a la objetividad, a la sinceridad y a la total confianza de un poder omnipotente. Número 7. Humildad, admitir nuestras faltas y dependencia de Dios. Número 8. Restitución, el acto del individuo maduro. La personalidad inmadura no ve la necesidad de la restitución. Número 9. El perdón. Debemos aceptar perdonarnos a nosotros mismos si esperamos que los demás hagan lo mismo con nosotros. Número 10. Perseverancia. Superación continua. Número 11. Oración y meditación. Se realizan las cosas por medio de la oración de lo que pueda soñar este mundo, rogar por conocer la voluntad de Dios para con nosotros, no hacer tratos con Dios para que nos dé lo que desearíamos tener. Él lo sabe, es bueno mencionarlo en nuestras oraciones, pero siempre agregando, hágase tu voluntad. Si esta frase pudiera ser total, completa y continuamente incorporada en nuestras vidas, estoy seguro de que caminaríamos como santos sobre la tierra. Número 12. La acción. El llevar el mensaje a otros.
pero más importante aún conservar estos principios en acción en todos nuestros asuntos. Se está de acuerdo con lo dicho por San Pablo, la fe sin buenas obras es letra muerta. Cuando hacemos buenas obras tenemos la esencia de la caridad, acción es la palabra mágica. Lo que se ha hecho durante años en Alcohólicos Anónimos es ayudar al alcohólico a tener la percepción por el medio del conocimiento y asociación con otros alcohólicos en sus estados de sobriedad y reflexión, y ayudarlo a que use la comprensión de sí mismo para un propósito útil. El alcohólico es emocionalmente inmaduro y nunca ha aprendido a enfrentarse a las realidades de la vida o ha olvidado cómo hacerlo. En consecuencia, se inquieta y se siente derrotado cuando son difíciles las realidades y cuando surge la adversidad. Muchos psiquiatras alegan que el alcohólico tiene una fijación materna y que emocionalmente todavía está atado a las faldas de su madre. Esto es lo que Strenke ha descrito como la enfermedad americana, que es la mamitis. Existen pocas dudas de la mamitis. Es un factor de un porcentaje de casos de alcoholismo, y hasta que estos lazos no sean separados por la madre o por el hijo, hay pocas esperanzas de una recuperación duradera. Además, Alcohólicos Anónimos es esencialmente una forma de terapia de grupo. Como medio de recuperación, también proporciona la identificación con aquellos que han tenido éxito. Sus muchos lemas, el programa de vida de 24 horas, hay que tomarlo con calma, vive y deja vivir, proporcionan un cese a la angustia y a los temores y suministran un apoyo continuo en la batalla contra el resurgimiento del ego inflado. El anonimato mismo de la fraternidad es un resguardo contra el señorismo que pudiera surgir. El anonimato es un medio de llegar a la humildad, no un encubrimiento. Es un desinflador del ego. Sin Dios no somos nada. El anonimato le concede mayor importancia a los principios que a las personalidades. Podemos lograr mucho si nos interesa a quién se le da crédito por ello. Todos nosotros, alcohólicos o no alcohólicos, podemos tomar una página de la lección de Alcohólicos Anónimos y recordar, si no tenemos eso que está por encima de nosotros, dentro de nosotros, con seguridad habremos de sucumbir ante lo que está alrededor de nosotros. ¿Por qué tiene éxito Alcohólicos Anónimos allí donde han fracasado otros métodos? El mundo está bien enterado del hecho de que Alcohólicos Anónimos es el primer método que ha tenido un éxito general a tratar con el bebedor problema. De hecho, más gente de lo que reconoceremos se recuperó antes del advenimiento de Alcohólicos Anónimos. No se les reconoció porque cuando se recuperaron lo mantuvieron en secreto, ya que ni ellos y sus familias podían tolerar el estigma que les impondría el tener un exborracho en el seno de la familia. De suerte que la capacidad de contar ahora con el número de alcohólicos recuperados hace aparecer el promedio relativamente mayor de lo que realmente es. De ningún modo deseo empequeñecer el éxito de Alcohólicos Anónimos, más bien trato de que nuestras ideas se conserven en lo justo. La terapia del grupo lograda en Alcohólicos Anónimos en ocasiones confunde hasta a los psiquiatras. Ya en 1943, el doctor Harry Thibault informó al American Psychiatry Association, después de observar la personalidad durante años, el efecto interesante del programa de Alcohólicos Anónimos en mis pacientes y, habiendo observado de cerca otros numerosos ejemplos de su trabajo, siento que es verdaderamente imperativo que nosotros, presumiblemente psiquiatras de amplio criterio, observemos con todo detenimiento los esfuerzos de este grupo de alcohólicos recuperados que están ahora logrando tantas recuperaciones notables en nuestro campo. Al principio me sentí pasmado y enfadado cuando Alcohólicos Anónimos logró un cambio de un paciente que había sido un fracaso bajo mi terapia. Ahora me siento pasmado y atónito cuando falla el paciente bajo el programa de Alcohólicos Anónimos. El psiquiatra considera el alcoholismo como una enfermedad sintomática.
Alcohólicos Anónimos dice: tu forma de beber es una enfermedad, lo que probablemente es erróneo, pero funciona, y nada tiene tanto como el éxito. Los psiquiatras han intentado ser comprensivos, útiles y tolerantes con Alcohólicos Anónimos. Ojalá que los buenos miembros de Alcohólicos Anónimos comprendan esa actitud y que no lleguen a la conclusión de que alguien está tratando de borrar su prerrogativa de ser el mejor ejemplo de progreso social de en esta generación y el primer refugio de esperanza para aquellos que sufren esta enfermedad del alcoholismo, drogadicción, neurosis o enfermedades emocionales. Este ha sido el artículo del valor terapéutico de los 12 pasos. Te invitamos a que te suscribas al canal y que nos dejes en la parte de los comentarios qué te pareció. Déjanos tu sugerencia y nos vemos hasta la próxima. Felices 24 horas a todos aquellos hermanas y hermanos que se conectan en cada uno de los nuevos videos que salen. Dios los bendiga. Un abrazo fraternal y hasta la próxima.